¿Qué onda, Sucremas? ¿Cómo han estado? No han sido semanas fáciles para el América. Se viene Puebla antes de la semana crucial. Perdimos contra Necaxa y fue catastrófico. Marchesín habló saliendo del partido contra Necaxa y pidió disculpas sobre los errores que tuvo en el partido. Es difícil, obviamente, cuando uno comete ese error. La verdad que no, hace mucho no me tocaba cometer un error, pero creo que sería muy... creo que de los errores se aprende, ¿no? Muchas veces, como estaba diciendo recién, uno aprende más en los errores que en los aciertos o en los triunfos. Me tocó hace un poco ser campeón y creo que eso es muy importante, pero nada, creo que voy a madurar mucho más con esto que me pasó hoy que con lo otro, ¿no? Esta información y todo lo que sucede alrededor del Club América la puedes encontrar en OneFootball, la mejor aplicación para seguir los partidos minuto a minuto y el día a día de tu equipo favorito. Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que la descargues. Humillación, decepción, exceso de confianza, falta de estrategia y algunos otros problemas relacionados al entorno del club, como la salida de algunos jugadores, como la lesión de otros, han conjugado que el club se encuentre en un bache. Esperemos que no sea grande, que sea rápido y podamos llegar la próxima semana a la semana de los clásicos en buena forma y en buen estado físico. Vamos a recapitular un poco. Hay que recordar que se fue Cecilio, se fue Diego, se fue Insaurralde, se lesionó Oribe, se lesionó Mateus, el que ya estaba lesionado Menés, operaron a Ibargüen, Renato un partido está bien, al otro está lesionado, altas y bajas en el estado de salud de algunos jugadores. Llegó Castillo y llegó Benedetti y los dos aún todavía no se terminan de adaptar. Todo esto ha conjugado que en los últimos partidos el América le cueste más trabajo, que llegue fundido al minuto 60 o que tenga que rescatar los partidos en el último minuto como contra Morelia. Lo del martes fue un exceso de confianza. Al minuto 4 llevamos ganando y eso era bueno, obviamente. Se quiso dosificar el equipo y le salió el tiro por la culata. Desde el inicio de la temporada hemos visto que Marchesín ha tenido ciertas actitudes de exceso de confianza. Aclaro antes de que se exalten, yo apoyo a Marchesín y comprendo que fue un error. No lo estoy reventando ni mucho menos. Solamente quiero decir que sí, ya se veía desde partidos atrás que jugaba un poco de más con las piernas el balón, así que tarde que temprano tenía que pasar ese error. El primer gol de Necaxa, no había mucho que hacer, se perdió la marca, no regresaron a cubrir al jugador. El segundo gol fue una verdadera pesadilla. Como digo, se había estado jugando la pelota con los pies Marchesín durante todo el torneo y no había habido problemas, pero ya había destellos en que en algún momento le iban a caer y se le iban a robar. Queríamos rescatar un empate que al final iba a ser lamentable, porque de ir ganando el partido a rescatar un empate iba a ser... nos iba a servir en los puntos, pero no moralmente. Y bueno, el tercer gol fue la catástrofe total del equipo y la debacle. Creo que tenemos muy marcado el hecho de que Moisés marcó el gol en el último minuto, pero no todos los partidos los podemos ganar así. Y menos en los partidos en donde se juega un partido más de liga. Si fuera el último partido de liga donde juegas el pase a la liguilla, bueno, lo juegas así. Contra Morelia, Marchesín también subió a querer rematar la pelota y bueno, cayó el gol por circunstancias que le cayó a Córdoba. Momento de mejorar, momento de reflexionar, momento de ver hacia adelante y de mejorar en lo que se tenga que mejorar. Los errores nos pasan absolutamente a todos, no se puede reventar a alguien por algo que pase. Yo creo que todos en nuestro trabajo hemos cometido algún error alguna vez. Nadie es perfecto y este es un trabajo más. Ellos hacen su trabajo. Momento de levantar la cara, importantísimo, porque viene Puebla y porque nos puede ayudar a recuperar la confianza y 3 puntos. En este momento no me preocupa tanto que no estemos en zona de liguilla. No es para tirarse desde un puente porque no estamos en zona de liguilla. Falta la mitad del torneo y se puede recuperar todo. Lo que más me preocuparía es que no se terminen de conjugar los jugadores para así encontrar una forma de juego. Hay que recordar
que se nos fueron las bandas, se nos fueron los jugadores por banda, que era el principal ataque que teníamos. Así que mientras no tengamos una forma de juego, que eran las bandas, y recuperemos eso o cambiemos la forma de juego, se le va a seguir complicando al equipo jugar. Puebla, que acaba de cambiar a su técnico y ha traído a uno de sus técnicos, entre comillas, emblema, porque es de los que les mete más coraje, más riñones, más ideología hacia adelante, pero aún así podemos y debemos, importantísimo, ganar. La semana que viene es una de las semanas más importantes para nosotros, es una semana como de liguilla, así que es el todo por el todo. Lo mejor es que han salido los referentes Oribe, Marchesín a dar la cara y han hablado sobre lo que está pasando en la cancha y que están comprometidos al 100% con la institución y con el equipo y los aficionados. Son muchas cosas que se han conjugado en esta situación actual, pero no quiere decir que todo esté perdido. Todavía hay esperanzas, todavía hay posibilidades de conseguir los objetivos. Si les gustó este video, denle like, compártanlo. Nos vemos en un rato más en la cancha y vamos los cremas, la puta madre, que salimos de esta crisis, chingada. Se puede salir de esta crisis, no está perdido nada.